hace rima, no lo hace ninguno. Yo nunca practico, igual yo los desayuno. Ey. ¿Qué se dice? What happened, la people? ¿Qué está haciendo en este preciso momento? Hola. Uy, mero emocionante el día de hoy, weón. Tengo tantas cosas impresionantes que decir. Marica, fuera de charlas, weón. Como, uy, papi, yo nunca pensé, weón, poder hacer stream de estos contando cosas como las que voy a contar hoy, bro. Qué cosas tan extrañas, weón, las que le pasa a uno en la vida. Bienvenidos, muchachos. Sean welcomeados. El título es Estoy muy pegado, no sé qué hacer, porque realmente, weón, una cosa impresionante lo que ha pasado todos estos días. Weón, he visto por ahí 235 mil videos de personas de Ibagué mostrándome que su ciudad es una chimba, ya sé. No tienen que hacer más videos, ya sé que es muy chimba. A lo bien, ya entendí hace rato, weón. Cuando digo que Bogotá es una m***a, no me hacen 200 mil videos en Bogotá demostrando que es una m***a o que chimba. Ya sabemos que es una chimba. Uy, weón, yo jamás había visto tantas personas con tan poco sentido del humor. Perro, ¿qué hijo de no, yo lo estoy toreando porque es que siento que van a... Oye, perdón, yo sé que mucha gente me sigue de Ibagué. Real, yo sé que mucha gente me sigue de allá y mucha gente me quiere. Y yo soy muy agradecido con eso, con ellos. Pero nosotros tenemos un sentido del humor que cuando una persona nos deja que los jodamos, más lo vamos a joder. Por lo tanto, Ibagué va a ser nuestra nueva adquisición. O sea, va a ser una adquisición un tiempo, ¿me entiendes? Hasta que ellos se den cuenta que jodiendo. A ver si se dan cuenta en algún momento de su vida. 200 videos me han dedicado, weón. No me cansan. Dios mío santísimo, weón. Bueno, vamos a dejar ese tema un poquito de lado, después lo tocamos otra vez. El streaming de hoy es un stream muy importante. Es un stream donde vamos a hablar de la experiencia que tuve ayer. Veo porque, perro, la verdad, fue una experiencia chimba. Hay muchos temas que hay que tocar. Quiero que sepan también que mañana tenemos un stream con Jay Álvarez. Perro, eso es una locura, weón. Pana, es un stream con una leyenda, weón. Yo no puedo creer, pero bueno, mañana tenemos un stream con Jay Álvarez. Va a estar demasiado duro. Yo ya estuve ayer hablando con él, hablamos un rato, weón. Me parece una persona muy chimba. Vamos a ver qué tal sale en el streaming. Estoy muy emocionado, parce, porque posiblemente, weón, sea el artista más grande que ha tocado esta casa en cuanto a nivel global, weón. Ese weón lo conoce todo el mundo, pana. Papi, eso va a ser una cosa loca. Y pues me parece una chimba que venga a la casa, weón. Marica, es que ven a mi casa, pa. Qué cosa más, weón. Lo bien. ¿Qué quieren que les comente, weón? Mi experiencia hablando con Coscuyuela, con Jay Álvarez, con John Z. ¿Cuál quieren? A ver, escojan. Escojan porque es que con Coscuyuela. Vean, pues, sucede, acontece y pasa lo siguiente. Pero el Coscuyuela es una persona, weón, que anda con un combo muy, weón. A lo bien. O sea, anda con un combo demasiado, hijo de puta, y entrarle a él es imposible. Es más, esos huevones tienen todo eso muy bien seteado. Pero ya hay, papi. Bueno, el equipo de trabajo de él ya me conocía, el manager ya me conocía, ya había gente que sabía de mí. Y yo no sabía si Coscuyuela sabía algo de mí. Papi, no me acuerdo qué fue lo que me dijo la primera vez que le llegué yo. Y pues a mí me metieron al camerino de él. Papi, eso era una vuelta difícil, ¿sí o qué? ¿Cómo entrarle? Llegué, entramos, y cuando llegué me dice Coscuyuela: el duro de las transmisiones en Twitch. Pero no sé si me dijo el duro de las transmisiones en Twitch o el duro de la reacción en Twitch. No sé si me dijo alguna de esas dos. Ese que me dijo eso, el caso es que me conocía. Yo sí, esas. No, la verdad me emocioné mucho. Pero ¿saben qué es lo que me tenía? A ver, yo lo voy a decir de esta manera, y no sé si hay mucha gente vaya a estar de acuerdo conmigo. Yo he visto muchos artistas, weón, en mi vida, y he conocido muchas personas, pero jamás he visto un artista que tenga tanta presencia como la que tiene Coscuyuela, parce. Real, o sea, no. Él tiene una presencia que genera hasta temor, weón. Es un artista que usted lo ve, papi, de lejos, y es como una persona, weón, que usted dice gonorrea. Y tras de eso, el weón, bueno, ustedes saben que él nació en cuna de oro. O sea, el parcero tiene plata desde que nació. Literalmente usted lo ve y usted sabe. Usted dice, ese piro es millonario. No digamos por la ropa, sino por la mirada, weón. Por la piel, yo no sé cómo explicar eso, weón. Usted ve a ese weón y usted dice, gono, qué hijo de puta, man, para tener presencia, papi. Eso fue lo primero que yo le dije. Yo le dije, perro, la verdad, qué hijo de puta presencia la que usted tiene aquí, weón. Yo ni siquiera, me siento como una picha. Y ese man me habló remelo y yo no les conté, weón, pero hablamos y organizamos para hacer un streaming. Ya Carlos sacó contacto y todo. Ay, perro, yo no me imagino haciendo un stream con Coscuyuela, yo no sería capaz. Uy, eso sería otra vuelta. El caso es que sí, hablé con él, hablamos un ratico. Me puse muy feliz, parce, porque sabía quién era por lo menos. Tenía alguna idea. Obviamente no va a saber quién soy bien, pero sí tenía alguna idea. El nombre le llegó a sonar. Y pues, parce, me pareció una retrochimba, weón, todo, la verdad. ¿Cómo conocí con John Z? Fue lo mismo, weón. Pero, papi, John Z, weón, yo jamás había visto una persona tan relajada, brother. Uy, weón, pero ese marica fuma demasiado, weón. Yo tengo una foto con John Z. La voy a subir ya mismo para que la vean, weón. La voy a subir a mi segunda cuenta de Instagram, listo, no a la primera. Solo para que la observemos.
Uy, es que no se ve mucho ahí. Ahí la subí en historia. Yo no subí esa. Papi, pero ese marica. Papi, ese marica tenía una cara de que había soplado todo el día, weón. Esa frase de ese weón, loco, humilde y real. Yo siento que no le. O sea, le queda perfecto a él, literalmente. Ya le explico por qué. Bien, esta weón. Uy, ese weón estaba ahí, marica, re pepo. Ey, marica, pero re buena gente, weón. O sea, literalmente, papi. Oh, una cosa impresionante, pues, también hablamos ahí de un streaming y eso. El caso es que, bueno, estaba hablando con él y de la nada, pues, yo entré, estuve hablando con él y de nada salgo yo con Carlos del camerino, tío, normal. Y ya íbamos a hacer una vuelta, ¿sí o qué? Y cuando salimos, John Z ahí, papi, quieto, ahí parado en la mitad de todo el mundo como si nada. Y yo, huevón, y usted pillaba a los otros artistas, y eran con 35, con 50 seguridades encapuchados. Y ese man ahí. Parado como si nada, esperando que bajara Ñengo Flow. Y a mí Carlos me dijo, yo, ah, bueno, eso fue antes, yo no había hablado con él. Eso fue antes, huevón. Y a mí me dijo Carlos, y es que mira John Z. Y yo, ¿dónde? Me dice, míralo ahí. Y ese huevón estaba ahí parado normal, literalmente ahí parado, relajado, de la vida, como si fuera una persona ahí. O sea, él es una persona ahí, pero papi, es famoso, ¿me entendés? Una cosa impresionante. Sí voy a decir que hay algo que no me gustó del concierto, pues que la pasamos, la verdad. Eso no es culpa del organizador, ni es culpa del evento, pero obviamente, pues, huevón, mucha gente habló de eso. En el evento, huevón, pasó algo y es que, uy, papi, de buena, me di cuenta, marica, que los artistas, uy, perro, esa gente es muy profesional, esa gente a lo bien. Pues, uno no lo ve en ese momento, pero bueno, les explico. Lo que pasa es que el evento se atrasó mucho. Alguno de los artistas se demoró mucho llegando. Entonces ya habían por ahí 2 horas, huevón, nosotros escuchando un DJ. ¿Me entiendes? O sea, ya la gente estaba puta, huevón. La gente, cualquier persona que salía, buchaba. Y, huevón, salían artistas como a esperar, como que a cubrir el evento, huevón, mientras salía alguien, alguien de los duros. Y, huevón, todo el mundo le empezaba a tirar mierda, huevón, ¿me entiendes? Y esos artistas seguían cantando. Papi, qué gente más profesional. Uy, papi, yo veía eso y yo decía, gonorrea. Uno en el momento, pues, de pronto no lo piensa así, pero ya después cuando uno lo ve, uno dice, jue, qué vuelta. No, no es que gonorrea, pero sí se atrasó mucho, parce. Por ejemplo, yo fui con Nicole y fui con una amiga de Nicole. Y Nicole se fue antes de que salieran todos los artistas, porque eso se atrasó demasiado, weón. El mejor fue el DJ que puso clásicos. Sí, eso. No, pero el evento estuvo muy chimba. Lo que es Cosculluela, escucharlo en vivo, qué locura, parce. Uf, papi, escuchar a Cosculluela en vivo es una vuelta muy jue. Igual fue un concierto muy chimba, estamos hablando que estaban Ñengo Flow y Cosculluela en un solo lugar. El caso es que, bueno, una entrevista, el caso es que un concierto chimba, pues se pasó bueno. Con Jay Álvarez también hablé un rato, pero pues no hablé mucho para hacer el stream mañana, que no me lo pueden perder por nada del planeta Tierra. Va a ser un stream muy, güey, a lo bien, va a estar muy duro.